never the way I planned, not my intention. I got so brave, drink in hand, lost my discretion. It's not what I'm used to, just wanna try you on. I'm curious for you. Vale. Gracias a Carly. Ya ganamos por el problema ese rango, yo en el rango B. Quito mucha vida. Manky. Podría meterlo. Y bueno, y como ves, este es un mod. Es un juego que le han hecho una infinidad de mods. Y pues este me pareció curioso, entonces por eso decidí jugar y transmitirlo, ¿no? Porque los otros mods yo los he jugado. Pero este me pareció curioso para transmitirlo. Hola, chico Maraco, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Alto, amigo. Sacar esta. Bien, amigo, todo bien. Todo bien aquí farmeando un ratico el juego. Que no sé si lo conozcas, yo me imagino que si lo conoces, ¿no? Este juego. No sé si se queda por otra carta. Vámonos a ver qué tal. Sí, 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 este es un juegazo de la Play 1. Y pues como ves, le han sacado, o sea, este es un mod del juego. Una modificación del juego original. Me metieron a los Pokémon. Y pues me pareció curioso, me pareció muy chévere, está bastante difícil, entonces por eso lo estoy transmitiendo. Y mucha gente lo está jugando. Ahí no lo va a atacar porque ese es un Lapras, ahí debe tener un Lapras en modo defensa, tiene 3000 de defensa. Vale. Que era un Lapras.
esto no está aquí. De hecho, este juego le han sacado un mod de Digimon, si no estoy mal. Hay un mod de Dragon Ball Z. Hay un mod en el que, bueno, uno no, varios, en los que las cartas tienen efectos, las cartas de monstruos, ¿no? Hay otros mods en los que están los dioses egipcios. Hay unos mods en los que metieron cartas de Yu-Gi-Oh! GX. Ese sí no lo he jugado, la verdad. Y así varios. Varias modificaciones que pues le dieron vía al juego, ¿no? Dieron vía al juego y pues mucha gente los está jugando. También otra cosa que hacen es cambiar el drop, que no solo te den una carta, sino te den 3, 5, algunos hasta te dan 15 cartas. Que en cierto modo facilitan un poquito más el juego, ¿no? Está bastante complejo porque tras de que es bien duro ganarles, solo te dan de una carta. De Bob Esponja, uff, yo de Bob Esponja no tengo conocimiento. No sé si sea real, la verdad. Pero pues puede que sí. Como hay tanta gente trabajando en este tipo de mods. Puede que de pronto sí. Uy, Giracross. Puede que sí, puede que hasta sea una beta, no sé. Pero puede que sí. Chicos, esa carta es buena. Claro, 2500. Creo que mi campo. Sí, mi campo la. La ayuda. Voy a hacer algo. Voy a sacar estas dos. Voy a ir a Cross y meto el otro Mankey que me faltaba. ¿Ustedes están jugando alguno de estos mods o no? Pero imagínense si en todos los duelos que yo voy y es la primera como carta medio, o sea, bastante útil que me da. Te perdiste. Por ejemplo, Ditto es el comodín, Ditto se fusiona con todo. Creo que hay unas cartas mágicas que hacen el mismo efecto. Pero no sé quién las da. Por ejemplo, para todos los mods que les digo, hay una página. No sé si la conozcan, se llama Base de Datos GTA Online. Y ahí uno puede ver todo. Las barajas que tienen los oponentes, puede ver las cartas que te dan, con qué probabilidad te dan y demás. Ah, si ¿sí has visto? Vale. Sí, para los que juegan los mods, esa página es importante porque ahí te dan la información de todo. Hasta puedes guardar tus saves ahí en la página. No, digamos, si les gusta el tema y demás, pueden ir a revisarla. Entonces, hay bastantes mods. Yo diría que más de 20, hasta más. Entonces ahí pueden ver las cartas que metieron o lo que le han hecho al mod. Se decantan para jugar alguno. Y nada tenía. Cyndaquil nomás me ha dado. Y
Este es el problema, digamos, de este mod, como se han dado cuenta, las fusiones son de la misma línea evolutiva del Pokémon, ¿no? Entonces, si no tengo al menos tres cartas de la misma, como que no renta meter la carta. Es como los otros Yugi, que si, digamos, así tengas, o sea, digamos, te sale un dragón, te servía porque sabías que lo podías fusionar con muchas cosas. La amarré, me confundí el signo. Eso a veces me pasa, me confundo el signo ese que tiene la carta para ver si tengo el bonus o no tengo el bonus, poder de ganar. Pero aquí sí ya perdió. Comenzamos a atacar directo. Bien. En otro turno le ganamos. Free. Estoy ganamos. Voy un Pikachu. Interesante, interesante. Interesante porque el Pikachu con otro Pikachu o con Ditto. Raichu, y Raichu tiene 2900. Que podría sacar. Y saco. Que uno es. Faltadito, se acaba a Nia Queen, bastante fuerte. Lo cual da para porque no me atacó. Ah, por lo que digan. Hacemos, descartemos el Pichu, sacamos acá, vale, y lava.
esas cartas, todo esto necesito edito para hacer el Dragonite. Un dito nomás. No. Ahí está. Me gusta el mod que le pusiste al juego porque parece que es original. La verdad que es que los que hacen los mods, o sea, lo trabajan bastante bien. Muy, muy bien. Y que así como lo que dices, un juego totalmente original. Ay. La verdad, no sé qué tan complicado sea hacer la modificación de uno de estos juegos. Que no lo hacen solo a esto, ¿no? No sé, ustedes habrán visto que a varios juegos les hacen mods. Es que hay en algunos en los que digamos no son cartas originales, sino que se encuentran, no se buscan monstruos o algo así, cosas en internet, y meten esa imagen y bueno, y le colocan el nombre los efectos o lo que sea. Entonces como que no queda tan natural a lo que es la serie en sí, ¿no? Aquí este, por ejemplo, todas las cartas son de Pokémon, son imágenes Pokémon, es pues de la serie, de los juegos originales, no hay nada inventado, entonces le da mucha originalidad, ¿no? De hecho, por ahí he visto gente que ya está más avanzada en el juego y ahí están las mega evoluciones. Están obviamente los legendarios, cartas bastante fuertes. Y gente que ni siquiera sé cómo es que llevan, o sea, van tan adelantados en el juego, bastante, bastante adelantados, con cartas súper rotas. Por ejemplo, si quieren, ahorita les muestro. No podría jugar contra Eishin. El que aquí es Giovanni, supuestamente. Y te saca Dioxys con 5000 de ataque, imagínate. Ah, no, 4500, 4500, 5000 es con el campo. En el campo que le favorece. ¿Alcanzó a ganar? No. Fuerte poco. Lástima, no me salió el dito antes. Esta carta sí se me hace mucho más fácil ganarle a pues cuando es que he desbloqueado. Se hace bastante, bastante fácil.
Uy, otro Pikachu, muchachos. Está soltando los Pikachus. Ahora, otra cosa que le hacen a los mods es que, digamos, por ejemplo, el juego original, mucho se hablaba de que ciertas cartas las daban después de ganar una cantidad de duelos. Y al parecer creo que eso sí era así. Entonces, digamos, en varios mods no pasa eso. Pero en este se me hace que sí. Se me hace que después de ciertos números de duelos que has ganado, como que ya te van botando mejores cartas. Pero hay otros mods en los que no es así. De irnos, vamos a probar un campañazo. Excelente gira creciendo. A guardar el hito hasta que me salga el dragonero. Pero ahí desperdicio. Bien, bien. Ya crece en turno 1, fue maravilloso. Sigo ganando por el bonus, el signo. Eso es. Vale, al parecer vamos a avanzar en la campaña. Siempre es bueno tener más gente para farmear. Sí, ya gané. Porque ahora sí lo voy a usar. Listo, muchachos. Bien, avanzamos en la campaña. Bien, bien. Vamos a ver qué nos da. Hace algo medianamente decente. Pues no. Sigamos de largo, ahora es donde llegamos. Este tendrá puros bichos, supongo. Pero usa un campo distinto. Descartemos que necesito a los ditos y al dragonero. Defensa. No, otro igual. Asco. Que me ataque, me. Necesito que me ataque con eso, se las destruyo. Vale.
Vamos a hacer esto. Ya encuentro las cuerdas, tengo que usar esto. Cada siguiente segundito. Listo, ahí tú. Megalopuni, ¿cómo le ganó eso? F. Chachos. Ah, qué lástima. Pero bueno, ya le ganamos a uno más. Fortaleciendo un poquito más la baraja. O de pronto haciéndole un cambio de campo al principio, se lo puedo ganar. Listo, chicos. Hasta aquí. Espero les haya gustado todo el contenido del día de hoy, todos los duelos. Ya tenemos una mejor baraja, ya hemos avanzado un poquito más en la campaña. Y bueno, me seguiré farmeando ahí. Fuera directos para mejorar la baraja, pasarlo más rápido la campaña, vale. Cuídense, gracias por acompañarme el día de hoy y chaito, chaito, vale.